¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, en nombre de Izquierda Unida Madrid, daros las gracias por la iniciativa. Yo creo que es una buena noticia que estemos aquí hoy tantas organizaciones. Daros las gracias por la valentía y por la fuerza demostrada a las trabajadoras y a los trabajadores de Telemadrid, que llevan ya mucho, demasiados años sufriendo pues ataques atroces a vuestros derechos por parte de sucesivos gobiernos del Partido Popular los últimos años, y yo diría que las últimas décadas ya, ¿no? Son ya demasiados ataques, siempre habéis recibido el apoyo de Izquierda Unida Madrid y lo vais a seguir teniendo como no puede ser de otra manera. Hoy estamos aquí porque Ayuso y su gobierno han decidido seguir profundizando esa senda ultra neoliberal de desmantelamiento de todo lo público, de los servicios públicos, y en consecuencia esa senda de ataque a nuestros derechos fundamentales, como es el de la libertad de información, que hoy o a partir de mañana va a estar en juego en esta región. Libertad, esa palabra que tanto le gusta a la señora Ayuso, pero que tantísimo, como sabéis, retuerce. Y además de una manera preocupantemente ya familiar, sobre todo en esos últimos años, ¿no? Que es modificando leyes por la puerta de atrás, por la vía de la urgencia, sin transparencia, y que evidentemente, bueno, pues que tiene mucho que esconder la señora Ayuso, porque de lo que dice a lo que hace, pues hay un trecho bastante, bastante amplio. Es un despropósito, no lo podemos permitir. Y por eso, desde Izquierda Unida Madrid, nos ponemos a vuestra disposición para parar este ataque desde todos los ámbitos en los que podamos, es decir, desde la vía institucional, por supuesto, comentaban compañeras que me han referido en el uso de la palabra, en el Congreso, por ese posible recurso de inconstitucionalidad, también, por supuesto, a través de nuestra compañera diputada Vanessa Lillo, que sabéis que está con vosotros y con vosotras desde la Asamblea de Madrid, y por supuesto también desde la movilización ciudadana, que yo creo que va a ser absolutamente fundamental para poder parar este ataque. Y en ese sentido celebro, como decía al principio, pues que estemos aquí con las organizaciones, porque eso creo que quiere decir que podremos presionar desde la calle y que se nos ponga bien. Por mi parte nada más, no sé si tenéis alguna pregunta.